Hoy es 6 de noviembre y aquí en la Biblioteca Central de Móstoles, en Madrid, asistimos a la exposición pictórica de Bárbara Schnicklot, artista alemana que se hace presente más viva que nunca hoy en esta exposición. Estamos sus amigos, sus compañeros, estamos todos admirando su sensibilidad, su presencia y todo lo que ella ha representado para el arte, no solo en Alemania, de donde es oriunda, sino también en gran parte de Europa y el mundo. Permítame leer algo corto. Tenía para hoy un discurso voluminoso, pero en el camino se fue adelgazando. Y era sobre todo como arte como corresponde a la ocasión. Ya sé la razón del por qué el escrito se adelgazó. En él había demasiadas respuestas y pocas preguntas. O sea, ya no tenía la esencia que hace que el arte sea necesario. Preguntar. Es la capacidad de preguntar lo que hace al arte vital, y el gran arte es aquel que provoca al preguntar la mejor respuesta. Por supuesto, lo de gran arte es reflejo. Gran es solo un título banal, como debe ser el arte. No creo que el arte nos ponga a salvo de nada, ni siquiera de los peligros y las amenazas de un gran amor. No creo que el arte sea necesario para ser o parecer más inteligente o más humanos. No creo que el arte nos haga mejores ciudadanos o ciudadanas, pero en lo que sí creo es que el cultivo y el gozo del arte nos haga sentir menos desamparados. Pues sigamos disfrutando de la exposición a todos los presentes. Muchas gracias.